Easy accessible and pleasant public areas are also important for unintentional meetings, such as encounters with acquaintances and neighbors, in general for people who are not close enough for private gatherings. Public space, in our view, plays a special role for teenagers and young adults as an environment for self-determined and unobserved meeting with their group of peers. Young people need to get out of their family and their family-related surveillance to develop their own personality, to make their own experience, to just try independent life. If these possibilities are denied without offering a substitute, they will search and find their own ways and places because this is so essential for them and their development. In pandemic times, this use of public space also proved to be a source of possible conflict more than before. We try to work with public space mediation in Munich, which is a specialized service called neighborhood conflict management. And our colleagues are going out to these areas and to try to develop perspective for all users of these spaces. Since the beginning of the pandemic and the resulting restrictions, the local social services in Munich have been doing a lot to remain accessible and available and to stay in contact with the families and single households in our local responsibility. We are putting considerable efforts in actively contacting all known households on a regular basis. This means not only telephone calls or emails, but also making house calls. Here, the public space comes in again very useful. Often it's easier to meet outside, to take a walk together and stay in contact without a risk of contagion and in a pleasant, non-intruding setting. To minimize the risk of infection, we started to work in shifts very early on. Approximately half of our staff members are alternating work in the office and working from home. But there's no harm without benefit. We also noticed how many meetings and discussions can be moved to digital spaces and how much time can be spared if you can stay put in your office or at home. And we experienced that given a reliable internet connection, at least a certain part of counseling interviews can be led online. This spared time can be invested very usefully for the direct contact with our clients where and when it is necessary. So in this view, I would call digital space also a somehow public space, which got very important with the pandemic. I'm sure these experience and benefits will be a solid basis for our future development as a municipal institution. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias, Claudia. La verdad que es una excelente experiencia de la ciudad de Múnich y el trabajo social que vienen realizando ustedes, muy importante. Le vamos a dar la palabra ahora a Pascal Smet, que es la secretaria de Estado de la región de Bruselas Capital. Adelante, Pascal. Thank you very much for giving me the floor and greetings from a very cold and snowy Brussels. It looks that spring is far away. Let me make a
kind of few remarks about public space, healthy public space, and what we've done in Brussels. For those of you who don't know Brussels, Brussels is the capital of Belgium. We are also the seat of European Union, NATO, many international organizations, a medium-sized city of 1.2 million inhabitants, 162 square kilometers, which makes us a very livable city. But we used to be a very car-oriented city. We used to be a city for cars and not a city for people. But the last 10 years, there has been a transformation in the city that we have been trying to change the city and giving public space back to the people, basically by taking space away from the car and giving it back to pedestrians, cyclists, basically to people, and see into the city as a human-scaled city. And I think that the COVID crisis has shown us all one important lesson, that this phenomenon that is going on not only in European cities, but in other cities worldwide, has not been validated by COVID, and the necessity, the bare necessity of having public space in cities is now recognized by all, even I think by the most ardent car drivers will admit that a livable city needs a public space. To my opinion, a city is based on its people, of course, its buildings and its public space and the interaction between it. And once again, the COVID crisis has shown the need of human beings, of social interaction. And that's exactly, essentially, the basic function of a city, a place where people can easily meet each other. And out of these meetings, you will have cultural interaction, creativity, economic activity, social activity, you will have love, sometimes you will have hate, but basically it's human activity that should flourish in cities. And everybody can understand that it's not possible in areas when you are flooded by cars. And unfortunately, in many cities in the world, it's still reality of today. And so this transformation from cities for cars to cities for people is essential in a healthy city environment. And so we need public space. And when we use the word public space, we all think about basically green spaces, the parks and things like that. It's very essential and we need it. And I think that everybody should have at walking distance some green space where he lives. But you have also the minimal spaces, basically places where people can meet and go out. And of course, the mixed spaces between green and mineral spaces. And we have to consider that public space in a city is actually the living room of a city, a place where people live. It's like your own home, you know, your house. In your house, in most cultures, the living room will be the most important place in the house. It will be the place where you like to be, you love to be, where you invite friends, where you can eat, when you can do things. Well, that should basically be the same with cities. So we should consider our public spaces as the living room of cities. And of course, we all wanted that the living room is nice, that the living room is healthy, secure, and basically trustful. I think it's very important in our cities that public space should be a place where people can trust each other. And I will come back on that issue to end my contribution. You know, when you talk about public space, it's also very important that when people go out, that they have good air quality. And again, that's related to car-free places, you know, it's really essential to that. But also places when people can sport, when they can do gym. I think in this COVID time, the open air gyms have never been so popular because basically the closed gyms or the indoor gyms have been closed. And so people want to do sport activities, walking, biking, but also use the muscles of their body. So it's important that in a city, you find equipment, public, free equipment, where people can work their bodies and do sport. Another thing that maybe COVID has stressed again, you know that lots of people are buying dogs now in order to have company, to walk. And what I really saw, I have a dog myself, is that when you go out and you go to the dog meadows, you know, the places where dogs play and can run around, actually that our social networks are being created that otherwise wouldn't be created. So if you create public space, you should also not only for humans, but also for dogs. And when dogs comes together, humans will come together and they will not together a connection that otherwise you would not have. And it's very good, not only for, it's very good for the social interaction also, because notwithstanding the class, notwithstanding the area you are from, people will intermingle because a dog is like a
a kid, you know, a child. It's a way to connect with people. So that's something very important too. Another thing that I think is in public space very important to make it healthy and living full is to have a child-friendly public space where kids can play, you know, where kids can just simply play, where parents, when it's allowed again, can sit on a terrace, have a drink, and talk with each other. That's also essential in the public space. And basically this public space is really creating a space where people can meet, and that's the essential function of a city. Something important to add, I think, and COVID has made it very clear, and we in Brussels had last week a big incident on that too, when on April Fool's Day, something like 5,000 young people went to a big park, and they went to kind of an open air festival that was just a Fool's Day joke, but they wanted to be there, and then the police intervened because we still have very much COVID restrictions in Brussels, and it turned out to be a big fight with the police. And also, not in COVID times, you will see in many cities that there is an issue between young people and police. And when I told earlier that public space should be a place of trust, we see that some part of the population is no longer trusting the police, which is basically very worrying, because when you go out and in a city, everybody should trust at any time the police. And most of the police officers one can trust, but there is a big, sometimes there are a bit too many police officers that you cannot trust anymore, apparently. And so that's an issue, I think, in many European cities too, the relation between the population, the police, and that's something that has to be worked on, because once again, in public space, police is essential, but you should trust, and everybody should have no fear of addressing him or herself to the police. And finally, if you allow me, we are, as Brussels, in Metropolis, going to organize a kind of program together with other cities like Quito, Montreal, Barcelona, Seoul, and Brussels, where we will have a program like Rethinking Public Space After COVID. And of course, it's open to other cities to participate in the working shops on that. So that's a free invitation to you all. So basically, public space in a city is essential for human life. It's essential for social interconnection. And so local governments should organize it like that and have the courage to say to cars, your time is over, and recognize that the biggest mistake that human mankind has ever made was allowing massively cars in a city environment. Thank you. Muchas gracias, Pascal. Muy interesante la exposición, principalmente viniendo de una ciudad como Bruselas, que ha sabido trabajar en la utilización del espacio público más allá de la inclemencia climática, que realmente es muy fuerte, es una incidencia muy fuerte, y creo que tenemos que tomarla como un ejemplo para los años por venir, porque el cambio climático es algo que también está afectando a todas nuestras ciudades. Le vamos a dar la palabra ahora para continuar con este panel a Paola Andrea Ricardi Saavedra, que es la directora de Coordinación de Políticas de Igualdad del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz. Adelante, Paola. Muy buenos días a todos, a todas. Al igual que Claudia, muy honrada de estar en un panel tan diverso. Primera vez también que me toca estar con muchas nacionalidades juntas, y definitivamente es algo que debo agradecer a la organización. Un saludo muy grande a Patricia también, quien me ha colaborado bastante, y a Edgar, que son parte de mi ciudad en realidad. Bueno, vengo de la ciudad de La Paz, Bolivia, y quiero permitirme, por favor, compartir la presentación muy cortita. No sé si tengo el permiso para hacerlo. Creo que no todavía. Quiero compartirles un poco de la experiencia que en la ciudad de La Paz hemos tenido. Ahora sí. Muchísimas gracias. Como les decía, quiero compartir un poco la experiencia que tuvimos en la ciudad de La Paz. ¿Me pueden decir, por favor, si se alcanza a ver mi pantalla de manera correcta? Perfecto, muchas gracias.
En el municipio de La Paz, inmediatamente inició la pandemia, lo que hicimos es generar una línea, crear una línea de escucha y atención solidaria, es decir, tener un número telefónico a partir de la alianza de diferentes instituciones con quienes podamos de manera directa también comunicarnos con la ciudadanía paseña, beneficiando, por supuesto, a hombres, mujeres, niños, adultos mayores. ¿Y con qué objetivo? Básicamente de tener y hacer contención emocional para las personas que están en una situación de vulnerabilidad, porque entendemos que ha habido mucho índice de violencia doméstica sobre todo, pero lo que nosotros como municipio, como municipalidad, hemos tratado de hacer es beneficiar a todas las zonas del municipio de La Paz. Pero además es importante que ustedes sepan que hemos podido trabajar a partir de esta línea con las familias de las personas que han estado en una situación de salud delicada y hemos podido orientar y apoyar emocionalmente a estas familias. Hemos trabajado en diferentes fases en lo que ha sido esta contención emocional. La primera es ver definitivamente la necesidad de generar una herramienta como esta que nos permita llegar a la población para trabajar lo que era en ese momento muy importante para nosotros, lo que denominamos salud mental de la población. Hemos tenido después una fase de planeación que ya era el hacer las cosas con la población, es decir, habilitar esta línea solidaria que ha sido gratuita. Tú llamabas y de manera gratuita podían atenderte para hacer contención psicológica contigo. Finalmente, la fase de implementación se ha alargado en el tiempo porque a la fecha nosotros seguimos atendiendo la línea porque hay que entender que no estamos ya habiendo superado una pandemia. Seguimos viviendo la pandemia y en ese sentido es que ahora nos toca entrar a la fase de reconducción. La fase de reconducción para nosotros es definitivamente poder evitar cualquier caso de violencia en el municipio de La Paz, sobre todo por consumo de bebidas alcohólicas y otros trastornos adaptativos propios también de la cuarentena. Es importante decir que para esta fase de reconducción vamos a brindar la mayor cantidad de información a distintas problemáticas que puedan presentarse y que han sido también motivo de llamada durante esta cuarentena. Es importante entonces, amigos y amigas, hoy poder hablar del impacto que hemos tenido con esta línea. Reconocemos el trabajo de la municipalidad, reconocemos el trabajo coordinado, contenido que hemos tenido en todo este tiempo y obviamente se han podido, a partir de estas acciones inmediatas de la municipalidad, atender los casos de manera directa. Y ustedes tienen en pantalla ahí algunas de las temáticas que han sido atendidas de manera primordial, el consumo de bebidas alcohólicas. Estamos hablando también de que se han habilitado diferentes instancias internas como plataformas de atención a la familia, que es un servicio que lo tenemos dentro de la gestión municipal en la ciudad de La Paz. Se ha podido activar de manera efectiva la policía, bomberos. Entonces, hemos tenido como municipio de La Paz un trabajo muy integral, muy completo y en beneficio siempre de la población. Se han presentado casos de patrones de sufrimiento prolongado. Estamos hablando de tristeza, de miedo generalizado, de ansiedad. La escucha activa ha sido para nosotros muy importante, generar también empatía con quienes nos han llamado, porque nos han llamado de todas las edades, niños, niñas, mujeres, hombres, adultas mayores, adultos mayores, para poder recibir orientación en estos casos que ustedes tienen en pantalla. Es importante mencionar ahora que al no tener o al no haber la posibilidad de brindar una ayuda terapéutica más prolongada en realidad, se ha trabajado con diferentes instituciones que sí pudieron hacer la contención psicológica. Estamos hablando en el municipio de La Paz del Colegio de Psicólogos. Es un equipo de psicólogos terapeutas especializados para trabajar en este tema. Entonces, la línea recibía la llamada, atendíamos el caso, realizábamos la primera atención, pero después de esto el Colegio de Psicólogos, con este equipo que les menciono, pues llevó adelante todo el trabajo de seguimiento también. Sí tenemos una proyección de lo que es esta línea, porque como se los mencionaba hace un momento, pues nosotras seguimos en esta concepción de que estamos aún en pandemia y es importante para nosotras poder y para nosotros poder continuar en el trabajo de la contención emocional, porque definitivamente esto va a ayudar al reconocimiento de diferentes emociones,
vamos a poder reconocer y gestionar las emociones, siendo estas también una herramienta en la prevención de cualquier tipo de violencia, y estamos trabajando en una estrategia comunicacional para esto, pero sí debemos enfocarnos todavía en lo que ustedes tienen ahí en pantalla: el dolor, la angustia, la desesperación, la rabia, la confusión. Son todos estos puntos los que hacen que debamos continuar el trabajo. Sobre todo es importante mencionar que se va a coadyuvar a la expresión emocional, como les explicaba hace un momento, el legitimizar la vivencia de sufrimiento, el verbalizar, el decir por su nombre las emociones y, por supuesto, ponerlas en adelante en acciones para mejorar las condiciones de vida, será un factor muy importante que nos tocará trabajar de aquí en más. Creemos que la inteligencia emocional es de vital importancia hoy por hoy en la situación en la que estamos viviendo. El confinamiento de las familias pues nos ha hecho entender que es importante el diálogo, que es importante ser empático, saber escuchar, saber decir que algo me duele, que algo me incomoda, y es parte definitivamente de la salud mental de la población paceña. Al mismo tiempo, se hace énfasis como parte de la proyección en el respeto de los derechos de las personas que están sufriendo algún tipo de violencia. Desde el municipio, desde la gestión municipal, pues somos garantes de los derechos de las personas que viven en este municipio, y pues nos corresponde generar diferentes acciones en el marco de esto para que quienes están en esta ciudad pues puedan llevar una vida libre de violencias, una vida con salud mental, y esto es en lo que definitivamente está trabajando el municipio de La Paz. Realmente lo ha hecho muy rápido porque entiendo que el tiempo pues es muy corto para quienes nos están acompañando ahora, pero espero que pueda valorarse al nivel de lo que se ha valorado en el municipio de La Paz la creación de esta línea. Ha sido de muchísima utilidad porque a partir además de esta línea, lo comentábamos en algún momento en el equipo, se ha podido generar otras líneas bases para poder crear y generar diferentes políticas públicas en beneficio de las mujeres, de las niñas, de los niños, y por supuesto mejorar también las condiciones de vida de quienes están habitando en este municipio. Nos hubiese encantado hoy poder trabajar y mencionar el tema de ya estamos empezando la campaña post-pandemia. Por supuesto que sí. Lamentablemente aún no podemos hacerlo. Sin embargo, siento que como municipio estamos seguros en realidad de que como municipio estamos con un plan de trabajo muy completo, con acciones muy claras para enfrentar lo que viene. Esperando que todos y todas estén muy bien, les mando un abrazo muy, muy fuerte, muy grande. Lo hemos hecho, sí, de manera muy rápida, pero esperemos tener un tiempito de pronto para las consultas, para las dudas, y ahí me quedará estar atenta y escuchar también lo que ustedes necesiten. Buenos días. Buenos días, Paola, Andrea, Ricalde, Saavedra. Para nosotros ha sido un gusto escucharte. Realmente una experiencia de lo que la Ciudad de La Paz está haciendo como un verdadero gobierno de cercanía. Es decir, con trabajar para los individuos, para los habitantes de nuestras ciudades, cosa que es importantísima. Más la Ciudad de La Paz, que ha sido un gran ejemplo de revolución, por ejemplo, del transporte. La red de telesféricos que han montado ustedes ha unido a todos los barrios. Realmente ha sido un desafío extraordinario que tiene que ser tomado como ejemplo por el resto de las ciudades del mundo. Muchísimas gracias, Paola. Ahora me toca presentar a la licenciada Silvia Colin, presidenta de la Junta Comunal, de una de las juntas comunales de las 15 que forman parte de la Ciudad de Buenos Aires, y vicepresidenta segunda del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante, Silvia. Hola Jorge, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, la verdad que es un gusto poder participar y escuchar las experiencias que se están desarrollando en tantos gobiernos locales y al mismo tiempo la mirada de las organizaciones que trabajan sobre el espacio público y que nutren permanentemente a quienes debemos gestionar y debemos estar en el territorio y también tomando decisiones y planteando los nuevos temas.
Y hoy nos convoca esta discusión sobre la salud mental en los niños y el espacio público. Y lo primero que me gustaría recuperar es que en realidad en la ciudad de Buenos Aires, como decía Jorge, yo presido una junta comunal en lo que es una comuna casi central, como si fuera el corazón de la manzana de la ciudad, el centro comercial más importante de la Argentina, se encuentra en esta comuna y es una de las comunas más céntricas y gentrificadas, con lo cual tenemos un área geográfica sumamente compacta y es quizás la que menos espacios verdes tiene en la ciudad de Buenos Aires. Y en este sentido me gustaría decir que las ciudades no son espacios diseñados equitativamente, son espacios que se han ido desarrollando, y en este sentido temas como el cronourbanismo, la ciudad la escala humana, que son conceptos que veníamos discutiendo en estos ámbitos desde hace bastante tiempo, a partir de la pandemia y a partir de las consecuencias y las medidas que se toman en las ciudades, sobre todo en los grandes centros urbanos, le han dado una nueva significación en términos de que estas medidas, en definitiva, nos llevaron al parate total, al aislamiento, a la necesidad del confinamiento y a la introspección hacia los propios espacios de nuestras casas y este cortar la circulación en un modelo urbano en el cual la división entre las tareas lo que podríamos llamar el abastecimiento, la vivienda, el trabajo, la educación, la salud, estaban separadas en áreas geográficas diferenciadas, pero en donde además el transporte y la movilidad era la base de esta circulación de flujos y de escalas que en definitiva la pandemia vino a poner en crisis por la necesidad del resguardo y la necesidad del cuidado. En este sentido, me parece que la inequidad en el diseño de las ciudades también ha generado, como decía en un inicio la doctora Obrecht, un diferencial muy importante del impacto sobre la población de acuerdo a las condiciones sociohabitacionales y a las condiciones en las cuales se ubican dentro de las ciudades las personas. Y en este sentido me parece que hay algo que trasvasa y que aparece en todas las presentaciones, y es que justamente las poblaciones más vulnerables en los lugares con menor acceso a espacios públicos y a espacios verdes son quienes más han sufrido, en el caso de la pandemia, los efectos sobre la salud mental del aislamiento y el confinamiento. En este sentido, me parece que las personas mayores que viven solas, que están en lugares con menor posibilidad de accesibilidad o de circulación, así como los niños que se han visto limitados y los jóvenes en lo que es la institución, en el cierre de las instituciones y la limitación de las instituciones educativas y que han tenido que vivir el confinamiento en una situación de aislamiento enorme, han perdido etapas centrales que tienen que ver con la socialización y con la capacidad de la inclusión de lo que significa lo que es la red social y lo que es el adquirir los hábitos, las costumbres, las rutinas, lo que hace a la posibilidad de la construcción de una personalidad y una red en términos de la conexión y del poder asimilarse dentro del entorno social. En este sentido, me parece que la rediscusión, como decía Pascal recientemente, del diseño del espacio público empieza a cobrar una importancia central que tiene que ver con recuperar este espacio para el empoderamiento de los ciudadanos, pero al mismo tiempo para que este espacio, aunque sean los pequeños espacios, los espacios de lo que es la circulación habitual del transporte en auto que pase a ser bicisendas, la posibilidad de que se establezcan espacios lúdicos en las intersecciones, que las veredas pasen a ser lugares de juegos, que pasen a ser lugares de encuentro, en los cuales podamos recuperar
recuperar y se pueda volver a generar estos encuentros que hacen a la necesidad de la salud mental. El aislamiento ha provocado, sobre todo en los niños, efectos enormes y ha provocado una pérdida en el tiempo de etapas evolutivas que van a ser en muchos casos irrecuperables. Nosotros tenemos la responsabilidad desde la gestión pública de facilitar y encontrar en estos espacios en donde la proximidad y la cercanía empieza a ser un eje central de cómo se piensa el espacio público. Nosotros tenemos la responsabilidad en esta situación pandémica, en la cual además no tenemos certidumbres y no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar. Me decía un historiador que el promedio de duración de las pandemias históricamente ha sido mayor a 4 años. Hoy tenemos mejor capacidad de producción de vacunas y demás, pero lo estamos viendo, en algunos lugares van por la cuarta ola, estamos buscando salidas inteligentes con medidas intermedias. Nosotros hoy en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires estamos en una nueva situación de una llegada de una nueva ola, con lo cual estamos ajustando las medidas. Pero la realidad es que el valor de la cercanía y de la proximidad es básico en términos de poder reducir los niveles de movilidad y encontrar formas inteligentes de la utilización cuidada del espacio público para además sostener las actividades económicas. Hoy la ciudad de Buenos Aires ha recuperado, como también planteaba en otras ciudades, el uso del espacio por los gastronómicos, por las nuevas áreas gastronómicas. Hemos tenido con el beneficio del clima del verano la posibilidad de generar muchos eventos culturales en áreas abiertas. Los espacios en las plazas se han convertido en espacios para el teatro, para las presentaciones musicales, para los artistas callejeros. Hemos habilitado cortes de calles para poder generar este tipo de actividades con aforos, con cuidados, con todas las medidas de prevención. Creo que esto no tiene vuelta atrás. Como decía recién también Pascal, la pandemia nos puso en una situación de dar soluciones en términos del uso del espacio público, pero no hay vuelta atrás en el uso del espacio público. Pero al mismo tiempo también recuperar un concepto, y es que el espacio público es el espacio más equitativo. En el espacio público es donde todos podemos, quienes tenemos que gestionar desde las políticas públicas, podemos prestar servicios y podemos mejorar condiciones que son equitativas para todos los ciudadanos. Y podemos superar las diferencias que hacen a los espacios cerrados y a las condiciones que son inequitativas en términos de los valores socioambientales. Nosotros tenemos... Estamos en una zona de la ciudad de Buenos Aires en donde, por ejemplo, tenemos altos niveles de pocos metros cuadrados por familia, espacios chicos, bastante hacinamiento, mucho de lo que llamamos viviendas colectivas. Y para estos grupos sociales, el valor que tiene el uso del espacio verde y la recuperación de los espacios verdes es prioritario en la posibilidad del acceso al disfrute de la ciudad. Y esa es una responsabilidad que nos cabe a quienes debemos llevar adelante políticas públicas de gestión territorial. Y me parece que la pandemia nos pone a todos frente al desafío de repensar este uso del espacio, y no solo el uso, sino también el diseño. Y en esto agradezco la posibilidad de estar en este espacio y de poder compartir esta charla que creo que nos va a aportar a todos desde distintas miradas y distintas realidades. Así que muchísimas gracias, Jorge, y a la organización de UGLU. Muchísimas gracias, Silvia, por tus palabras. Revaloriza lo que está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, la gestión que se está haciendo, y instala una problemática general de los centros urbanos, que es la relación de los gobiernos locales con el espacio público. En la mayoría de nuestras ciudades, si nosotros sumamos la superficie de las calles, las avenidas, las aceras y los espacios verdes, más o menos incluyen el 50% de la superficie de la ciudad. Y sobre ese 50% tiene acción directa la gestión del gobierno local. Es un gran desafío para todos nuestros gobiernos poder encarar la ocupación seria de este 50% de la superficie de nuestros centros urbanos para garantizar una excelente gestión en función de los ciudadanos que tienen que volver a salir de sus casas para poder disfrutarlo de una manera directa y aprovechar
esta oportunidad que nos da la pandemia de revalorizar el espacio público. Las cuatro exposiciones que hemos escuchado, realmente de un nivel extraordinario. Le agradezco a los cuatro expositores por su participación y, por supuesto, revalorizar el trabajo que se está haciendo en CGLU, en el caso nuestro, ostentando la copresidencia junto con la ciudad de Durban del área de planeamiento estratégico de CGLU, la unidad temática, pero nos parece importantísimo realmente la participación de todos ustedes, de la red Metrópolis, de la red CIDEU y de la red Mercosciudades. Muchísimas gracias a todos.